Muy buen día, ¿cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo, hoy desde Armstrong, en la provincia de Santa Fe, participando de esta nueva edición de Agroactiva 2017. Realmente una espectacular exposición, más de 200.000 personas ya han pasado por esta mega muestra que se realiza en el sur de Santa Fe y nosotros cubriendo todas las alternativas de esta muestra. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro micro de hoy y les recordamos que esta exposición se extiende hasta mañana sábado a las 19 horas aquí en Armstrong. Presentamos a continuación los principales titulares de esta jornada. Estiman una cosecha de trigo cercana a los 20 millones de toneladas. La Argentina podría alcanzar en la nueva campaña 2017-2018 una cosecha de trigo cercana a los 20 millones de toneladas, según prevé el gobierno, cifra que sería récord. Esta estimación del Ministerio de Agroindustria de la Nación se ubica muy por encima de lo previsto por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que espera 17 millones y medio de toneladas. Más niños que niñas. El director científico de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, José Luis Ayelo, estimó que el cambio climático tendrá consecuencias inevitables en la producción agropecuaria. Sostuvo que los niños serán más frecuentes que las niñas durante este siglo, lo que supone para Argentina niveles de lluvias por encima del promedio histórico. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 3.850 pesos, maíz 2.350 pesos, trigo 2.630 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 431 a 460 kilogramos, 33 pesos con 8 centavos promedio por kilo vivo. Por novillitos de 351 a 390 kilogramos se pagaron 33 pesos con 97 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 3 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 59 centavos, en tanto para invernada se pagaron por los terneros 35 pesos con 22 centavos promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 5 de junio desde las 10. El dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 94 centavos para la compra, 16 pesos con 34 centavos para la venta. Continuamos desde Agroactiva y nos encontramos con la presidenta de esta mega muestra, Agroactiva 2017. Roxana, muchísimas gracias por invitarnos a participar como todos los años y es un gusto estar contigo. No, gracias a ustedes, por supuesto, por estar siempre ayudándonos a difundir esto que hacemos. Bueno, los acompañó el tiempo, los acompañó el lugar, realmente la gente, realmente no se puede pedir más que esto, ¿no? No, la verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, estamos viendo la gente que recorre nuestras calles y la exposición, como ya han visto ustedes, está más linda que nunca, está con unos stands que lucen unas producciones que son dignas de edificios para quedar de por vida. Es una lástima que tan solo duren 4 días. Sí. Pero la exposición es más grande que el año pasado, tiene una superficie que supera el 25% más que lo que fue el año pasado. Así que, bueno, estamos contentísimos, ¿qué te puedo decir? Roxana, se demuestra en el armado de los stands de las empresas el ánimo, tanto de los productores como de los empresarios, ¿no? Sí, totalmente. Sí, se ve un muy buen ánimo y muchas expectativas que tienen los empresarios porque lo vimos fuertemente reflejado, primero, bueno, en la producción de los stands y en la superficie que tomaron, pero también nosotros este año lanzamos una campaña de promoción a todos los expositores, todas las empresas que quisieran lanzar alguna promoción especial de descuento, de financiación. Nosotros íbamos a darla a conocer gratuitamente en nuestras redes y en todos nuestros medios de comunicación. Bueno, eso realmente fue
un gran éxito, porque hemos tenido más de 1.800 promociones especiales para los días de la muestra. Entonces, como vos decías, y se ve reflejado un gran entusiasmo por parte de los empresarios por venir a vender y hacer negocios acá en Agroactiva. Y es todo un círculo virtuoso, porque ustedes apoyan al empresario de esa forma, a la prensa también en detalles que son muy, muy especiales para que nos sintamos cómodos y podamos trabajar tranquilo, y vemos que están toda la prensa del país aquí. Sí, bueno, gracias por tus palabras. Nosotros, al contrario, somos nosotros los que agradecemos la presencia de ustedes permanente. Siempre, ustedes fueron los que desde un principio, cuando empezamos allá hace muchos años, estuvieron siempre junto a nosotros. Y bueno, y ahora es un placer sentirlos parte de esta comunidad, que es la comunidad Agroactiva, que trasciende a los organizadores y trasciende a un pequeño grupo de personas, como decía yo en el discurso. Esto tiene que ver con un montón de gente que fue la que hizo de esto el evento más grande y más importante de América, el evento agropecuario a cielo abierto. Y ustedes, la prensa, los medios del interior del país, fueron parte fundamental de esto. Bueno, muchísimas gracias, Roxana. Vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo ahora en la provincia de Córdoba, que hasta el sábado a la tardecita tiene tiempo de venirse. Está muy cerca de la provincia de Córdoba y hay muchas oportunidades muy interesantes para ver. Así que desde ya están todos invitados, ¿no? Por supuesto, estamos en Armstrong, pero muy cerquita de Córdoba. Hasta el 3 de junio los esperamos acá en la intersección de la autopista que une Rosario con la ciudad de Córdoba y la ruta nacional 178, así que no se la pierdan porque es una experiencia para ser disfrutada. Muchas gracias, Roxana, y a ustedes los invitamos a una breve pausa, ya continuamos con más Campo Directo. Segundo bloque de Campo Directo desde Armstrong en la provincia de Santa Fe, participando de esta nueva muestra de Agroactiva 2017. Presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. El lunes 5 del corriente dará comienzo la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el segundo módulo del curso de cactáceas. ¿Cómo cultivar plantas de la familia cactáceas? Es el nombre del segundo módulo de este curso que despertó gran interés entre los amantes de los cactus. Las clases serán el lunes 5 y el martes 13 de junio de 16 a 18:30. El jueves 8 del corriente se realizará en el Salón Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María la Jornada Regional para el Manejo del Fuego. La iniciativa cuenta con la adhesión de 4 municipios y entre sus ejes se debatirá sobre detección de focos de calor y georreferenciación y monitoreo. La jornada es organizada de manera conjunta por el INTA, la Sociedad Rural de Jesús María y el Movimiento CREA. Se han cumplido estos 10 minutos de nuestro micro agropecuario La Mañana de Campo Directo desde Agroactiva 2017 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Les recordamos mañana a partir de las 11 de la mañana, Campo Directo tendrá estos temas. Una nueva área educativa crece en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Los equinos son claves en las actividades de este campo escuela. Novedades y gran expectativa por el encuentro de monitoreo en la provincia de Córdoba. La bolsa de cereales presenta un nuevo sistema de autodiagnóstico para productores. Se llamará Indicagro. Se conformó el Consejo de Buenas Prácticas Agrícolas, un programa sin precedentes en nuestro país. Análisis y reflexión en las jornadas de agricultura periurbana organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Un paso fundamental para la cabaña Angus de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, llevando por primera vez a Palermo sus mejores ejemplares.
Y con estos temas cerramos nuestro micro agropecuario desde Agroactiva. Recuerde, mañana sábado está abierta esta mega muestra hasta las 19 horas. Y con todos ustedes nos reencontramos mañana a partir de las 11 en Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias y buen fin de semana.